Miriam Germán está sobradamente enojada con el engranaje de la operación Halcón 4. Y les voy a decir por qué. Pero de antemano les digo que si yo estuviese en su lugar, estaría en la misma tesitura, en la misma situación que la magistrada. ¿Y por qué? Señores, ante la opinión pública se vende el aparataje de una gran cruzada contra una red que opera en todo el circuito del Cibao. Y no es que no exista la red, oigan bien, sino que después que usted me vende a mí que se está enfrentando al propio Leviatán del Apocalipsis, usted no puede venirme a mí, oigan bien, usted no puede venirme a mí con que se incautó $1,000,000, poco menos de $1,000,000, $3,000 y pico de dólares y unas cuantas armas de fuego. Repito, alrededor de $1,000,000, que eso lo tiene cualquier colmado de barrio. $3,000 y pico de dólares y 2 o 3 pitolitas, literalmente hablando. Eso fue todo lo que el Ministerio Público y la DNCD, actuando en conjunto, pudieron incautar a esta poderosísima red. Naturalmente, claro que la red es poderosa. Claro que es una amenaza real. Y es precisamente por eso, por lo que Miriam Germán está enojada. ¿Cómo es eso de que ustedes fueron a desmantelar a esa gente y ustedes solamente traen acá $1,000,000? Ay, y 2 o 3, obviamente 2 o 3 recipientes ahí con el polvito aquel, el polvito blanco aquel, que ya usted se imagina lo que es. Y una cuanta fundita del asunto verde aquel. Y ya. Pero ustedes fueron a buscar a la red más importante del Cibao. Ustedes tienen que traer mínimo aquí 500, claro, estoy dando un monto por dar y simple, no. 500 mil millones de pesos. Traer aquí un cargamento de esto, tan, qué sé yo, ¿cuántos kilos? Pero no eso. Como que ustedes fueron a un colmado que estaba lavando. Y del colmado se llevaron el menudo. Miren, Germán está enojada. Y con más razón, yo les voy a dar un dato que ustedes ya conocen, pero que por lo visto no lo han conectado con todo. El miércoles se hizo casi viral la noticia de que en medio de ese aparataje sorprendieron a 2 policías tratando de incautar $1,000,000. Usted ya está copiando por dónde va el pique de la magistrada. Hay sospechas. Oigan bien, hay sospechas. Esto es duro. De que trajeron como un menudito. Como cuando usted agarra y tira la arena así, que quede baja y queda como las piedras y todo arriba. Así hicieron. A Miriam Germán no le parece lógico, no le parece como conectado debidamente con la realidad el resultado que ha traído ese proceso, ese aparataje de desmantelar esa red. Y si Miriam Germán está enojada con esto, aquí voy yo ya a acelerar las cosas. Bueno, Miriam tiene que estar preocupada con el tema aquel, que ahora vuelve para atrás, porque ahora la Jota dice que no fue él. Y nosotros tenemos que procurar sanar algo en la sociedad, y es precisamente dejar los casos irresolutos, como por ejemplo el de Esmeralda Richies. Con la amenaza a Miriam Germán puede pasar algo similar, porque peor que un capo amenace a una procuradora es que la sociedad donde se produce semejante esperpento quede sin la respuesta.
quede sin conocer y o saber la identidad del susodicho. Eso es lo peor que puede pasar. Y si las cosas siguen evolucionando, vamos hacia allá. Ese es el camino que una vez más vamos a transitar. Muy bien por Ricardo Nieves traer a colación ante la opinión pública el tema de Esmeralda Richies. Y con este tema de la amenaza a la procuradora, no debería pasar lo mismo. Si no fue la Jota, nosotros, por el bienestar de todos, deberíamos salir a exigir al gobierno, si se quiere. Al menos sabemos cuáles son los sospechosos. Gente de los organismos de inteligencia, gente en la Policía Nacional y gente en el Ministerio de Defensa. No lo digo yo, aunque lo avancé, Lo confirma el Ministerio Público en la voz de los gemelos fantásticos, Jenny Berenice y Wilson Camacho. En síntesis, la procuradora no está contenta con el resultado de la operación Halcón 4. Y la entiendo perfectamente. Fueron a buscar la red más importante de Santiago y vinieron con $1,000,000, poco menos de $1,000,000, $3,000 y pico y 2 o 3 pitolitas. Eso no se corresponde con la realidad. Ah, pero hay otra cosa. No solo se burlan de la magistrada, sino de todos nosotros. Nos están viendo la cara de idiotas. Asumen que en República Dominicana, existiendo más de 11 millones de habitantes, nadie tiene un mínimo de inteligencia para cuestionarse y decir, ven acá, en serio, ustedes movilizaron al ejército, movilizaron a la policía, generales, al Ministerio de Defensa para traernos eso. Pero incluso, si lo vemos en función del costo-beneficio, los recursos invertidos para desmantelar... Ah, y otra cosa importantísima. Bueno, yo no soy proclive a la prisión preventiva, pero también llama la atención que trajeron 10 personas y dejaron 3 presas. Yo no sé si eso da que estaban adivinando. Yo conozco casos de amigos, de colegas que fueron involucrados en las operaciones anteriores, que se fumaron 3 meses de prisión preventiva. Tengo un caso de un amigo muy cercano que le ocurrió eso, solo para, después de chuparse 3 meses presos, venir a decirle, no, salga usted, salga, venga, bla. 3 meses en prisión, 3 meses exento de algo tan cónsono a la vida como lo es la libertad. Yo conozco ese caso. Es más, voy a ver si convenzo a ese amigo para que nos dé ese testimonio de vida. Por el simple hecho de que él le grabó un video a un artista urbano que era a su vez amigo de un implicado. Oigan qué bendita pendejada. Entonces, ahora nos dicen, desmantelamos la red. 3 presos y $1,000,000 recuperado. Dicen por ahí, el relajo con orden. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1,000,000 gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron $1,000,000 totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti $25,000,000. Acertando los 4 números, con 3 números te ganas $50,000 y si aciertas 2 ganas $500. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app
vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicare GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, me topé con un caso que colgó la colega Diurca Pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando, un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que ya que nosotros, gracias a Dios y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal, La Quinta Pata, Donde Se Cae el Show, De la Mente a la Lengua, que Noti RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurca Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5,000 pesos, 6,000, 7,000, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... Pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8,000 pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y si un colega emula esto, ok, se suma. Si otro colega lo emula, ya son 3. Y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan. Así lo dijo Brito. Yo me voy por la misma situación
que no es un partido democrático, es un partido que solamente es de unos cuantos y no dejan a nadie. Ah, pues entonces no. Eso lo dijo Brito. Entonces, por consiguiente, dijo, como Lionel se fue. No, pues bueno, yo no vi su declaración. Yo no vi su declaración de esto, no es radio. Y si él dijo eso, de porque él se fue del PLD, porque la misma razón que Lionel dejó al PLD. Eso lo dijo el Belo. Ah, pues no va para el PLD. Así lo dijo, literal. Entonces no va para el PLD. Es lo que estoy diciendo yo, no va para el PLD. Bueno, vamos a ver, si no va para el PLD, ni para el PRM. Escucha lo que estaba diciendo. Está bien. Acaba de decir Fernando, si él dice dijo, que dijo. Se va, que, la, Brito, que se va de la Fuerza del Pueblo por la misma razón que Lionel se fue del PLD, uh-huh. Es porque ninguno de los partidos son democráticos. Exacto. Entonces ya él está diciendo, está dejando implícito que él no va para el PLD. Eso yo no lo veo. Él va para otro partido que él entiende que es democrático. Velo. PRM o para el PRD. Tiene que ser. Pero si tiene esta seguridad de que ya él directo va en el PLD como diputado. No, tampoco, no puede decir eso. Yo estoy suponiendo. Vamos, suponte que en el PLD le dijeran. Vamos a ver. Berito, ¿tienes asegurada? Decir eso? No sé. Charlie pero Mariotti, él tiene él ha manifestado que él tiene intención Medina, y que él quiere aspirar. Él tiene aspiraciones políticas y que él le va a dar para allá. O sea, hay que esperar a que él se va. Él se va y compartir. Habría que ver que él puede negociar ahora después. Porque el PLD hoy acaba de decidir hoy. Y acaba de designar hoy la comisión que va a trabajar las alianzas. O sea, nadie en ese partido podía asegurarle a Brito, por ejemplo, que una candidatura en ningún lado. Y si se lo dijeron, lo marearon. Pero creo que es un buen activo, José. Escúchame, yo no he dicho eso. Y ha trabajado para eso. Yo se no ha posicionado eso. Dentro de la opinión pública. No tiene dije, gran influencia dentro de la opinión pública. Y dejó, a la Fuerza del Pueblo. Y a mí me parece que cualquier partido de eso, tanto la Fuerza tanto el PRM y el PLD, un éxito. Le gustaría tener a un Martínez. Felicidades. Brito. Ahora, yo no dije eso. No, es lo que creo yo. Yo te entiendo, pero que yo no he dicho nada de eso. Yo te dice que no le pueden asegurar una candidatura. No pueden. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque no había comisión. Nadie está autorizado a negociar una candidatura con nadie. Ni Abel. O sea, Abel Martínez, él mismo Abel lo dijo, óyeme, yo no puedo autorizar esto, no lo es, porque eso va a ser comité político. Ya. Ahora, yo propongo esto, tata. Es una propuesta que él está lanzando. No es que eso es así. Uh-huh. Entonces, ¿con quién más para arriba que Abel podía negociar una candidatura, con Danilo, Brito? Con Danilo. Pero Danilo tampoco podía asegurar una candidatura. No, pero... ¿No pero puede? Pero si el PLD tiene interés en que él... Lo puede negociar ahora. Se va a hacer por la vía que... Por como sea, porque se va a hacer. Porque ahí se hace lo que diga la cúpula, amigo. Según tú. Según yo no, según las estadísticas y la historia. Eso de estéreo, lo que bueno, sangra que, la cúpula. Bueno, ya. Yo lo que te digo es lo siguiente, mira. Pero yo no lo veo en el PRM. Yo no lo veo en el PRM. Yo creo que el PRM todavía está más así. No, el PRM, sí. Yo pienso que el PRM está complicado. Ya. Escúchate para que se lo diga a Brito. Él tiene que amarrar a su No, pero él te puede oír ahora. No, pero que más fácil le llega por ti, porque no sé si puede ver el video con tiempo. Él tiene que amarrar su asunto bien. Él ve que a Neudi le da en la madre a cada rato. Él tiene que amarrar su asunto bien. A Neudi es un abusador. Yo voy a tener que hablar con a Neudi. Ok. Él tiene que amarrar su asunto bien. Oye, ¿por qué? Una cosa es que tú tengas el perfil, como dice Maracayo, para ser un buen candidato o para ser una excelencia de candidato para cualquier partido. Y otra cosa muy diferente es que tú tengas la estructura partidaria para ostentar una candidatura.